está gustando tu staycation? Me encantó. Sofía y todos los que nos están viendo. Hemos disfrutado muchísimo los videos que han subido. Ojalá que las podamos visitar pronto en las montañas de Noruega y en los barrios hipsters de Berlín. Y también la verdad esperamos poder ir a México pronto. Mientras tanto no podemos salir de Singapur. Si salimos nos cobran $2,000 para hacer una cuarentena de 14 días en un hotel. Y tenemos que pedir permiso para entrar, entonces lo más probable es que si salimos del país a donde sea, va a ser hasta el próximo año. Irene, me encantó tu video sobre la psicología y los traumas, creo que de verdad es muy interesante y efectivamente hace falta tener más conciencia y aprender sobre estos temas como comunidad y para cada uno de nosotros. Te agradezco mucho por... También el libro que me recomendaste, lo acabo de terminar de leer, Invisible Women. Les voy a dejar el nombre abajo para los que estén interesados. Irene, y yo, aunque soy ingeniero, la verdad sí me parecen interesantes los temas que pones. No seas prejuiciosa. Sofía, qué a gusto que puedas pasar un fin de semana en una cabaña a la mitad del bosque alejado de la gente. Nosotros seguimos encerrados en esta gigante ciudad, pero a pesar de eso, hemos estado buscando los lugares a los que nos podemos escapar los fines de semana para sentirnos un poco alejados de la ciudad, y a eso le vamos a dedicar nuestro video. Aquí en Singapur, desde tiempos prepandémicos, existe una práctica muy común que le llaman staycation, como stay y vacation, y se trata básicamente de hacer una vacación adentro de la misma ciudad sin salir de la ciudad. Para la mayor parte de las singapurenses lo que significa es rentar un cuarto en un hotel de lujo en el centro de la ciudad y llevarse a toda su familia a pasar una noche ahí. Pero en nuestro caso decidimos hacerlo un poquito diferente y nuestras staycations han sido intentar de conocer todas las islas de Singapur. Para los que no saben, Singapur es una ciudad-estado, es una pequeña isla que mide tan solo 50 kilómetros de ancho y 27 kilómetros de alto. Además de la isla principal, Singapur está constituida por otras 63 pequeñas islas, de las cuales solo 3 están habitadas. El resto de las islas son islas que no tienen ningún habitante y por lo general son solo usadas para turismo de día o para entrenamientos militares o para bases militares del ejército de Singapur. La primera isla que les vamos a enseñar es la isla de Pulau Ubin. Pulau Ubin es una isla que se encuentra en el noreste de Singapur, en el canal entre Singapur y Malasia. En los 60s la isla era básicamente una mina de granito y vivían 1000 personas sobre la isla para extraer el granito, pero ahorita la mina está abandonada y nada más quedan 38 personas que viven todavía en la isla en uno de los pueblos que quedaron de las minas. Y es uno de los pocos lugares que Singapur tiene que todavía se consideran rurales. La isla se ha vuelto principalmente ahora una atracción turística de fin de semana y es muy conocida por los ciclistas de montaña porque al parecer es uno de los pocos lugares en Singapur donde puedes practicar bici de montaña. Pequeño paréntesis, para los que no me conocen, yo solía ser un fanático muy grande de la bici de montaña y lo practiqué muchos años de mi vida, pero no lo he practicado desde que me mudé a Singapur. Así que unos amigos nos invitaron a pasar un domingo en la isla andando en bici de montaña y no les pudimos decir que no. Para llegar a la isla tienes que tomar un pecero acuático en el que te puedes subir con tus bicis, le das $2 al chofer y te cruza a Pulau Ubin. Nosotros no tenemos bici en montaña, así que llegando le rentamos uno a unos locales y creo que nos vieron la cara. Ya que todos tenemos bicis, decidimos explorar la isla por los caminos pavimentados y las terracerías fáciles. Si tienes suerte, te puede tocar convivir con los locales de la isla. Cuando terminamos el paseo, las señoras decidieron sentarse a tomarse un coco frío, mientras que nosotros, los hombres, fuimos a darle a la pista de expertos. El punto más alto de la isla está solo a 75 metros sobre el nivel del mar, lo cual no es una montaña bajo ningún estándar, pero debo de admitir que es suficiente para divertirse un ratito. ¡A huevo! Al final del día la lluvia nos corrió y tuvimos que huir hacia el ferry. Have a nice day. Vamos, córrele. Se nos ve el ferry. Las otras islas de las que les vamos a contar se llaman St. John Island y Lazarus Island. Estas islas son similares a Pulau Ubin, pero mucho más pequeñas y están en el sur de Singapur. Y a diferencia de Pulau Ubin, aquí sí hay un ferry con horarios definidos para llegar a las islas. Y como buenos mexicanos, llegamos corriendo al ferry. Y aunque no nos tocaron buenos asientos por llegar tarde, mínimo nos tocó una buena vista del centro y de los barcos en el puerto. Están allá abajo, pensé que eran cocos, pero no. Son estas semillas. Yo espero que no haya dengue. Seguro hay un poquito de dengue. Después de caminar un buen rato y ver un par de plantas raras, terminamos en un centro de estudio de oceanografía, donde tenían un par de peces padres. Y después de caminar unos kilómetros más, terminamos en una playa que estaba bastante padre. ¡Ya llegamos a la playa! Aunque en Asia siempre te va a tocar un poco de esto. Como estaba muy bonito el lugar, decidimos quedarnos aquí a hacer un picnic y comernos nuestras tortas que nos habíamos traído. Y eso fue todo, estas fueron nuestras staycations. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, considera suscribirte. Nos vemos en el próximo video.